No hay, hermano, maldición para aquel hermano que Dios ya bendijo, lo dijo el Señor. Pero cuando la persona abre puertas, cuando se mete en lugares donde no, él mismo se trae, hermano, la maldición. O sea, la maldición no viene sin causa, tiene que haber una causa. Pero bueno, el látigo es para el caballo y la brida para el asno y la vara para la espada de los necios. Aquí se habla entonces ya, hermano, de castigo. Aquí se habla entonces ya, hermano, de un control. Porque brida, hermano, quiere decir lo que se le pone al asno para controlarlo, pues. Bozal, lo que usted quiera. Y habla ya, pues, hermano, de un control. Aunque el caballo es con látigo, aunque la vara es para el necio, sin embargo, para el asno ya se le está diciendo, hermano, que hay que, hermano, dominarlo. Porque no se puede dominar, no se puede dominar. Es un asno montés, es un asno, hermano, que está contra todo. Supuestamente dice, hermano, la Biblia acerca de los hombres que son como Ismael. Entonces hay que, hermano, agarrarlo, hay que domarlo. Porque de otra manera se la pasa, hermano, peleando, se la pasa siendo esclavo, se la pasa, hermano, solamente, como le digo, teniendo problemas con los demás. Tiene que ser dominado, porque si no, es un asno montés que no quiere, hermano, dejarse dominar. Bueno, ahora sí, ¿por qué le traigo yo, hermano, todo eso del asno comparado con el hombre, hermano, comparado con el ser que tiene tanta inteligencia? Pero que al último, como le digo, el asno está diciendo, ¿por qué si yo soy burro y yo entré al arca y tú no vas a entrar? Porque hay gente, hermano, peor, hermano, que un animal. Que hace cosas peores. Hermano, que hace cosas horribles. Y que por más que se le hable, no oye, no entiende. Sin embargo, un animal que se le llama burro, hermano, entró al arca. Simplemente que se le tiene que amansar, que se le tiene que, hermano, poner brida. Oiga, vamos entonces a Números capítulo 22. Números capítulo 22. Ya conoce este pasaje de memoria, pero vamos a leer. En el capítulo 22, hermano, si me acompaña ahí en el 21, en adelante, vamos a leer, dice así: y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes iban con él. Cuando el asna vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y la otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del Señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y golpeó el asna con su palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? ¿Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam. Y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario, dice esta versión.
o perverso, dirá otra. Pero el alma me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y ella la hubiera dejado vivir. Y Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me volveré. El ángel del Señor respondió a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balaam. Vamos a dejarle hasta ahí. ¿Le dice algo esta historia, hermano? ¿Le dice algo esta historia como a mí, como a mí me lo dijo, hermano? ¿Quién es el burro, pues? ¿Quién es el más tonto? ¿Quién es el más ciego? ¿Quién es el que no tiene discernimiento? ¿Quién es el que no tiene vista espiritual, hermano? ¿El burro? ¿El animal? ¿O el hombre? Este caso, hermano, que está aquí, es un caso especial. Claro, no vamos a decir que todos los hermanos, que todos los animales ven ángeles, ¿verdad? O que todos los animales, hermano, miran ángeles. Hermano, como le digo, dicen, hermano, que los perros, hermano, cuando empiezan a aullar y empiezan, hermano, a ponerse raros, es porque miraron algo. Dicen, hermano, que cuando los tecolotes, que no sé qué, hermano, y dicen que los animales perciben mejor que el ser humano. Entonces, hermano, ¿dónde está, pues, el hombre espiritual? ¿Dónde está el hombre inteligente? ¿Dónde está el hombre que supuestamente está hecho a la imagen y semejanza de Dios? Cuando el hombre se tuerce, cuando el hombre empieza a pecar, hermano, se vuelve peor que un animal. Es lo que le quiero dar a entender en esta noche, hermano, que cuando el hombre se empieza a alejar del Señor, o cuando el hombre, hermano, está en contra de las cosas de Dios, empieza a actuar, empieza, hermano, a comportarse peor que un animal. Por eso, como digo, los hombres matan a sus hijos, a sus hijas, violan a sus hijos, violan a sus hijas, violan, hermano, a quien sea, hermano, son despiadados, los hacen pedazos a la gente, les ponen bombas, hermano, y no sé qué tanto. ¿Por qué? Porque son gente, hermano, que se volvieron peor que un animal. Y este animal, hermano, tres veces le salvó la vida a Balaam. Tres veces miró, hermano, al ángel y la burrita, hermano, prefirió irse para otro lado, mientras que el otro ciego, mientras que el otro, hermano, que no le atinaba, hermano, agarraba a la pobre burra y la traía, hermano, al leñazo, hermano, tendido. Pero, hermano, la pobre burrita le estaba salvando la vida a este ingrato, y este, hermano, golpeándola, hasta que, hermano, el Señor le abrió la boca a la burra y le empezó a decir: ¿y tú por qué me tratas así? Yo cuando me he portado así contigo, siempre te he sido bien, siempre te he llevado para acá y para allá. ¿Por qué me tratas así que no estás viendo al ángel? ¿Cuál ángel? Hermanos, el hombre sin Cristo, el hombre, hermano, cuando se empieza a apartar, cuando el hombre, cuando ya, hermano, empieza, como digo, este ya era un profeta de Dios corrompido. Este era un hombre que ya lo habían comprado por el dinero, hermano. Este era un hombre que se había torcido. Cuando la persona empieza, hermano, a torcerse de los caminos del Señor, o cuando no ha conocido al Señor, hermano, actúa o es peor, llega, hermano, a unos instintos tan bajos, hermano, que se vuelve peor que un animal. Por eso alguien decía: pon a una persona aquí. Esa persona, la misma persona, dependiendo la educación, dependiendo lo que le enseñes, dependiendo donde él se vaya a mover, dependiendo todo lo que él haga, esta persona puede llegar a ser el hombre más perverso, más cruel, más asesino, más satánico, como no te puedes imaginar. Y esta misma persona, enséñale las cosas del Señor, enséñale a hacer lo bueno, enséñale a tener temor a Dios, enséñale a hacer las cosas de Dios, y este hombre, que podría ser el peor asesino, el peor satanista, puede venir a ser un hombre tan santo, pero tan santo como tú no te puedes imaginar. La misma masa, la misma persona, pero depende dónde lo vas a enseñar o dónde lo vas a poner, qué le vas a decir, o qué le vas a decir que haga y que no haga. La mismita persona puede llegar a ser el hombre más corrompido o puede llegar a ser el hombre más santo. Eso somos nosotros. Nosotros somos una masa, hermano, manejable, mejor dicho, un barro. O nos moldea el diablo, el mundo y el sistema, o nos moldea Dios, hermano, uno de los dos. Y de ahí depende si vamos a ser, hermano, los que éramos, como este hombre, un hombre de Dios, o nos vamos a empezar a corromper, a torcer, a desviar. Este hombre se desvió por el dinero, hermano. Y una burra, hermano, que como le digo, el burro es el que, hermano, se pone como el animal más tonto de todos los animales.
Supuestamente el animal más tonto, hermano, que no entiende, empezó a ver, hermano, al ángel cuando el hombre de Dios, hermano, no miraba nada. Entonces, si el burro, que es el más burro, el más tonto de los animales, hermano, como le digo, ese es el concepto que se tiene del burro, puede, hermano, mirar cosas cuando el hombre está mal, ¿qué sería si el burro, hermano, fuera un animal inteligente? ¿A dónde quedaría el humano, hermano? ¿A dónde quedaríamos nosotros, hermano? ¿En qué vergüenza, en qué lugar quedaríamos nosotros, hermano, cuando un animal que supuestamente es el animal más tonto de todos los animales, hermano, puede haber más que un profeta torcido? Pero como le digo, hermano, ya cuando el hombre de Dios empieza a torcer, hasta un animal es más inteligente que él. Hasta un animal puede ver cosas espirituales que el hombre torcido no puede ver. Y no que es el animal más tonto, pues, y no que es el animal más burro, pues el hombre puede llegar a ser más burro que un burro, hermano, cuando se empieza a torcer de las cosas del Señor. Por eso están, como le digo, hermano, en Medio Oriente, hermano, matándose, se ponen bombas, se explotan en medio de toda la gente, hermano. Están queriendo ponerle bombas químicas a los misiles, hermano, para que donde caigan, hermano, hagan destrozos, porque se volvieron, hermano, unos seres peor que animales. Destructivos, sin amor, sin sentimientos, hermano. Lo que quieren es matar, lo que quieren es, hermano, poseer, lo que quieren es tomar control. Y dicen, hermano, que el Islam va a controlar el mundo, así como sea, hermano. Que el Islam no importa, pero el Islam tiene que quedar, hermano, como única religión. Y ahorita, hermano, los países allá europeos y los países de África, hermano, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo Islam, hermano. Se está llegando lo que ellos quieren, se está, hermano, llegando a hacer lo que ellos quieren. Pero cuando, hermano, ellos llegan a tomar el control, ¿quién nos va a dominar? Si el Señor está diciendo que son unos burros indomables, si el Señor está diciendo que ellos siempre van a estar peleando contra la gente, ¿quién nos va a domar, hermano? Si vienen de la raíz de Ismael, del primer hombre que se le llamó burro en la Biblia. El primer hombre, hermano, que no se deja amansar, dice, es un asno montés que no se deja dominar. Y aquí vemos, pues, entonces, hermano, ya como un asno dominado, un asno ya, hermano, amansado, puede ser, hermano, mucho más eficaz o mejor, hermano, que un profeta torcido. Y eso es, entonces, hermano, el punto del mensaje. De que nosotros, hermano, criticamos al burro por el peor animal. Pero cuando un burro está amansado, cuando un burro, hermano, está ya, hermano, montado, lo que sea, puede ser, hermano, mucho más útil que ni un siervo que se ha desviado del camino del Señor. Y por eso el Señor, hermano, lo profetizaron, que el Señor iba a usar los burros, hermano, ¿para qué? Para, hermano, para que lo llevaran a él a entrar en la entrada triunfante de Jerusalén. Pero mire, vayamos. Zacarías capítulo 9. Zacarías antes de del Nuevo Testamento, antes de Malaquías, ya Malaquías está. Mateo. Fíjese lo que dice Malaquías, hermano, la profecía. Perdón, Zacarías capítulo 9, le dije. Zacarías 9:9. Regocíjate en sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, dice esta versión. Victorioso, vindicado, victorioso, como sea. Pero mire cómo viene, hermano, ya como rey, claro, justo, dotado de salvación, viene humilde, montado en un asno. Oiga, en un pollino, hijo de una asna. Oiga, hermano, en lo que venía el Señor montado. En aquel, hermano,
que supuestamente es un animal tonto, un animal indomable, pero que ya domado, hermano, así como la burra de Balaam, mi hermano, puede hacer llevar a un rey sobre sus espaldas. Ese animal, hermano, que nosotros lo conocemos, como le digo y le repito, hermano, como el animal más tonto, es el animal que el Señor usó para ir a entrar en la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano, la elección del asno? ¿Qué quiere decir, hermano, de que porque el Señor ha podido escoger un camello, el Señor ha podido escoger, hermano, hay muchos camellos allá en el Medio Oriente, hay hermano, elefantes, los montan los elefantes, caballos no se diga. ¿Por qué el Señor entonces tuvo, hermano, que usar un asno? ¿Por qué tuvo que venir, hermano? Claro, como un siervo humilde, hermano, pero venir en el asno no quiere decir, hermano, que eso iba a representar su humildad, sino que, hermano, el venir montado en el asno iba, hermano, a venir, así yo lo tomé, a domar a aquel hombre, hermano, que está hablando Génesis, que era un hombre, hermano, que no lo podían domar y que era un hombre violento y que iba a estar en contra de todo. Entonces el Señor escoge, hermano, un burro, pero acuérdense que ese burro, dice, hermano, cuando allá en los evangelios, el Señor les dice, vayan y a tal lugar, a la entrada de tal esto, o a la casa de tal fulano, y van a encontrar un asno que nadie lo ha montado. En otras palabras, van a encontrar a un Ismael. Es un asno que no se ha montado, es un asno montés, es un asno que nunca se le ha subido, que no se deja dominar, que no se deja que nadie se le suba. ¡Tráiganlo! Porque yo quiero dominar a ese Ismael. Yo quiero dominar a esa gente que no se deja dominar por nadie. Por eso, hermanos, que cuando nosotros andamos en el mundo, no permitimos que nadie nos diga nada, no nos dejamos de nadie, somos indomables, nos meten a la cárcel, salimos, nos ponen una recia, nos dejan tirados, hermano, y no nos doman. Y no nos hacen, hermano, que nos amansen, pues nadie nos amansa, nadie, hermano. Por eso es que la palabra dice, hermano, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo iba a venir e iba a estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Ese sobre, hermano, es la mejor figura del Señor montado en el asno, hermano, para dominar al hombre montés, al hombre indomable, al hombre, hermano, brutal, al hombre, hermano, que no le gusta dejarse de nadie. Entonces ese sobre, hermano, es la mejor figura para que nos domine a nosotros y que nosotros hagamos la voluntad de Él y que llevemos al Señor por donde vayamos, hermano, proclamando al Señor, al Rey de Israel, pero que, hermano, nosotros vayamos, que Él vaya sobre nosotros, porque de otra manera nosotros, hermano, nos podemos, hermano, ir para donde nos da la gana. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo está en nosotros, hermano? Y está en nosotros. ¿Pero qué pasa con el Espíritu Santo cuando está en nosotros? Que lo empezamos a contristar. Cuando empezamos a pecar, cuando empezamos a ir a donde no debemos de ir, cuando empezamos a ver lo que no tenemos que mirar, cuando empezamos a oír lo que no tenemos que oír, cuando empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar, hermano, cuando empezamos a robar, cuando empezamos a agarrar lo que no nos corresponde, el que está en se empieza a contristar. Y una vez el Espíritu Santo contristado, hermano, ya no nos redarguye, ya no nos sentimos mal, ya, hermano, ya podemos hacer lo que queremos y ya no nos sentimos culpables, ya no nos duele el corazón, ya no nos duele, hermano, el pecado, el fallar al Señor, porque ya el que está en lo contristamos. Y ya la persona, el cristiano, se va y se mete donde sea. El cristiano hace lo que sea, hermano. Se vuelve otra vez a ser un burro indomable. Se vuelve a ser un Ismael, hermano, que no lo doma nadie. Lindo que también, hermano, está con nosotros. Con nosotros, va con nosotros. Pero, hermano, cuando la persona se va a meter, hermano, a un antro de vicio, no me digas que ahí va también el Espíritu Santo, hermano, a meterse cuando está con, pues, porque ya, hermano, ya el espíritu contristado, ya la persona ya no siente temor, ya no teme nada, él se va y se mete. Y cuando, hermano, cuando dice, ¿verdad? Cuando el Señor, cuando alguien va manejando como a 100 por hora, hermano, dicen, ahí el ángel se baja. Entonces, cuando está con, hermano, le digo, hermano, si la persona se viera adulterar, no me diga que ahí va a ir, hermano, el que está con.
También ahí, hermano, a sentarse a un lado mientras que la persona adultera. Come on, bro. Él es santo, tres veces santo. Él no entra, hermano. El que va con no entra tampoco, porque la persona se viene a ensuciar, se viene a enlodar. Entonces, lo de adentro contristado, el de con a un lado, no entra, hermano. O no diga que aquel cristiano que todavía, hermano, se disfraza para meterse en una cantina, que el que ahí va también con él, hermano. Pues sabe usted que sí, todavía hay gente que se disfraza, ¿verdad?, para meterse a cosas, a lugares. Ese con lo deja que se meta, hermano. Pero cuando está sobre, hermano, ahorita la tecnología, ¿cómo se maneja, hermano? Con lo de arriba. Todo por satélite. Todo se controla, hermano. Los misiles y todo, desde acá de abajo, hermano, mandan la señal. Y de allá, pum, 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 hermano, los interceden y los destruyen allá a medio cielo, hermano, para que no bajen para abajo. Entonces todo lo controlan desde arriba. ¿Cómo están controlando la humanidad, hermano? Por los satélites. ¿Cómo están controlando hasta, hermano, hasta donde usted va? Por los satélites. Todo está controlado de arriba. Ahorita todo está controlado de arriba, hermano. Y siempre Dios nos ha controlado de arriba. Por eso es de que Dios tiene que estar arriba de nosotros, hermano, arriba de este burrito, para que entonces, hermano, nosotros no vayamos por donde queremos, sino que el Señor nos va a llevar a donde nosotros queramos, para que llevemos, hermano, el mensaje del Señor, para que llevemos, hermano, representando al que va arriba de nosotros. Pero ya nosotros ya no somos un burro montés, ya no somos un burro rebelde, sino que el Señor va arriba de nosotros. Por eso digo, traigan un burro rebelde, uno que nadie lo ha montado, para yo amansarlo, porque si no, nadie lo va a amansar. ¿Quién es más inteligente, el humano o el burro? Te va a decir, hermano, claro que el humano. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Vamos a ver lo que dice Isaías. Le digo que la humanidad, hermano, se ha deteriorado tanto, se ha ido para abajo tanto, hermano, que hoy el animal más tonto, hermano, que decimos que es el burro, Dios mío, nos pone la nuestra, hermano. ¡Qué terrible! Que ese animal, hermano, que se le llame más tonto de todos los animales, hermano, el Señor lo ponga como ejemplo, que es más inteligente que nosotros. ¿Cómo así? Dios mío, hermano. ¿Ya tenéis ahí? Amén. Amén. Nomás deje ver si es este el capítulo, oiga. Dice Isaías 1, del 2 en adelante. Oír cielos y escuchar tierra. Oiga, oír cielos y escuchar tierra. Porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer. Mas ellos se han rebelado contra mí. Oiga, hermano, igual que el profeta Balaam. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Y cuando se rebelaron, ¿qué pasó? El buey conoce a su dueño. El asno, otra vez el burro, conoce el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados. Ese ya es el que se corrompió. Ese es el que, hermano, ya se hizo peor que un burro. Porque al menos el burro conoce el pesebre de su señor, de su amo. Pero Israel no entiende, no conoce, hermano, al Señor. Se corrompieron, han abandonado al Señor, han despreciado al santo de Israel y se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Estoy hablando, hermano, de cuando la persona se aleja, pues, cuando la persona se va, cuando la persona no conoce al Señor, es peor que un, hermano, aquí dice que hasta el caballo conoce, el buey conoce, el asno conoce, y el pueblo del Señor en el pecado, o la nación, hermano, aquí está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de los gentiles, está hablando de la nación de Israel. Entonces, digamos que está hablando de los cristianos, pues, o de los que no son cristianos. ¿Dónde más seréis castigados? Dice el 5. ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay nada en él sano.
No hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego. Vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros, y es una desolación como destruida por extraños. Y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, hermano, algunos que todavía, hermano, no se han corrompido, algunos que no, hermano, se han alejado, ha quedado un remanente, como siempre en todos los tiempos, en todas las edades, Dios tiene un remanente. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. En otras palabras, todos degenerados. Otras palabras, todos corrompidos. ¿Pero qué, hermano? Eran supuestamente nación de Dios, hijos que el Señor crió, hijos que el Señor hizo crecer, pero ellos se rebelaron contra él y vinieron a ser, hermano, ahí dice la palabra, no yo. Peor, hermano, que ni un buey o que ni un asno, porque al menos el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo. Pero Israel, ¿quién es Dios? Y Dios, ay, ¿cuál Dios? No vas a servir a Dios, no, ¿para qué? No conoce a Dios, no sabe quién es su Dios, porque si supiera quién es Dios, dijera, no, yo para mí Dios es mi todo, yo para mí Dios, yo lo sigo, yo para mí Dios lo busco, yo sé quién es Dios, yo reconozco a Dios, sé lo que Dios ha hecho por mí, sé lo que Dios está haciendo por mí, yo sé quién es Dios, y yo reconozco a Dios, estoy agradecido con Dios, y yo con Dios, y yo con Dios, y yo con Dios. Pero en vez de ser eso, dice hermano, que se empezaron a rebelar, se empezaron a cargar de iniquidad, se hicieron gente malvada, se hicieron hijos corrompidos, abandonaron al Señor y despreciaron al Santo de Israel. Y entonces, hermano, ¿quién es el que conoce al dueño? ¿Quién es el que conoce al pesebre de su amo? Hermano, hasta el buey y al burro. ¿Y el pueblo de Dios? ¿Y la nación de Israel? Le dieron la espalda al Señor. Le dieron la espalda al Santo de Israel y no conocieron a Dios, no les importó Dios, nada, hermano. Se fueron mejor a pecar, se fueron, hermano, a hacerse rebeldes, se fueron, hermano, a corromper. ¿Quién es más inteligente? ¿El buey, el asno o el pueblo de Dios? Aquí dice que el buey y el asno. Allá, hermano, en Génesis, miramos que la burra, hermano, tenía mejor visión, que la burra miraba lo espiritual, mientras que el profeta corrompido, hermano, no miraba nada. ¿Por qué, hermano? Porque viene una generación de la tribu de Ismael. Porque hay gente que viene, hermano, con el espíritu de Ismael, que son como un asno montés, indómito, que no se deja domar y que además quiere estar peleando contra todo el mundo. No se deja, hermano, que se le suba a nadie. Por eso el Señor, como le digo, trajo la figura, hermano, de ese burrito sin montar. Tráiganmelo indomable. Yo lo voy a domar para que me lleve, para que me... Sí, es lo que nosotros tenemos que hacer, que el Señor, hermano, nos dome, se nos suba encima, nos controle para que llevemos a representar al Señor a las ciudades. De otra manera le damos la espalda al Señor, de otra manera, hermano, nos corrompemos, de otra manera despreciamos al Santo de Israel. Y un animal se puede hacer más inteligente que ni aquel hombre que ahorita está llegando, hermano, a Marte y queriendo hacer ciudades allá en el espacio. Bien les dijo el Señor, conocen las edades, conocen las estaciones, saben cuándo va a llover, pero no han conocido el día de mi visitación. ¿Quién es entonces el más abusado, hermano? ¿Quién es el más inteligente? Cuando nosotros empecemos a tener temor de Jehová, vamos a empezar a ser, hermano, sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es increíble, hermano, que claro que el hombre es mucho más inteligente que el burro, pero ¿por qué Dios, hermano, nos está diciendo aquí, hermano, que hijos crié, hijos hice crecer, pero ellos me dieron la espalda, ellos se rebelaron contra mí? Hoy el buey conoce quién es su dueño, hoy el asno sabe cuál es el pesebre de su amo, pero mi pueblo Israel no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, no me conoce, nación esto, nación lo otro, hermano.
Cuando el hombre, hermano, le da la espalda a Dios, cuando la humanidad le da la espalda a Dios, viene a ser peor que un animal, viene a ser peor que un burro, viene a ser, hermano, peor que aquel animal que nosotros llamamos el más tonto de los animales. Pues